Buenos días, amigos y amigas de Agencia Cósmica, soy Gosha. Hoy voy a dejar algunos comentarios después de este video. Primero quiero que lo veáis. Lo veo importante porque contiene varias claves sobre nuestro pasado, nuestra historia antigua y por qué está pasando lo que está pasando y otras cosas. Entonces comentaré al final. Originalmente en español. Hace 12.500 años, en Egipto predinástico, salió una idea de imponer una realidad perceptual con limitaciones controladas sobre una raza que así lo desea por la experiencia, con miras a que se forme otra realidad por manipulación de ideas y sus interpretaciones. ¿Quién participó? Un colectivo de razas Federación, de los que ya conoces. Urma, Sirianos, Pleiadianos en todos sus sabores, Andromedanos, Arcturianos. Siempre ha habido manipulación genética directa. Y aún la hay más que nunca, como con las papayas. Lo que pasa es que cualquier manipulación genética en laboratorio sobre el código celular de una criatura, esta desaparecerá pasadas algunas generaciones, excepto si son estériles. Por lo tanto, la única manera de mantener funcionando dicha manipulación genética artificial es usando la manipulación mental, control mental y de percepciones para forzar o crear una realidad que refuerce y mantenga los cambios genéticos hechos en el laboratorio. De esta manera, se altera primero el código genético de las personas en un laboratorio y luego se mantiene el cambio y se previene que regrese al ADN natural usando métodos de control mental que sean compatibles o refuercen dichos cambios artificiales. Entonces, ¿va de la mano ahora mismo el control mental y las papayas para seguir creando esta raza humana? Sí, pero un cambio o una alteración genética a un organismo o cuerpo, en este caso cuerpo humano, no regresará al código inicial natural en ese mismo cuerpo. Es decir, en el cuerpo dañado por la modificación genética, ese cambio es permanente, como lo es el cortarle un brazo o una mano. Y el código genético solo regresará al natural después de una o varias generaciones de sus descendientes. Es decir, que si se le corta una mano a alguien, sus hijos aún nacerán con dos manos, regresando el código a lo que era. Es lo mismo el imponer ingeniería genética a un sujeto. Es lo mismo que microagredir y mutilar a nivel intracelular genético. Buen ejemplo. Si el sujeto no tiene descendencia, muere la línea genética y no regresa a la base original. Y eso es lo que pasa aquí, con las papayas. Cortarle una mano a alguien o cortarle el código genético son mutilaciones que no duran al paso de las generaciones. La creación de una nueva especie artificial, secundaria como la humana,
depende de la alteración genética con la ayuda de la imposición de un control mental que lo acompañe y simiente. Sí. ¿Entonces una salamandra tendría más conexión con la fuente? ¿Porque le cortas una extremidad y se le reproduce? Sí, en parte sí. Pero su forma de duplicación de extremidades ya viene dentro de su propio código genético, a diferencia de los humanos. Ok. Entonces tú lo que quieres hacer es evitar que fuercen a los que son conscientes de todo esto, lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Es que el ceder ante la presión no es una opción. Deben entender eso. No hay forma de limpiar las consecuencias de haberse puesto eso. Deben entender eso como sea. Es un no, y es un no, y va hasta en contra de los tratados internacionales de Núremberg. Pero solo afecta a este plano 3D, ¿verdad? Afecta varios planos, principalmente el plano de la realidad terrestre. Pero el daño no es solo ahí. Como verás por las reacciones que tienen aquí. Afectará y afecta a otros planos existenciales y siguientes encarnaciones. Es escalar. Sean donde sean las encarnaciones o solo si se reencarnan en la Tierra. En donde sean. Porque el trauma lo llevan con ellos. Se preguntan qué pasará si reencarnan en la Tierra, si ya no los quieren allí todos los 8.000 millones. Si los eliminan con las papayas, ¿regresarán, no? El problema aquí es que, aunque eso suene lógico, no es así. Porque los que controlan esto saben que la mayoría son gente Matrix. Vacía. Simplemente no son todas las almas. Hay menos almas de las que alegan. Habrán 8.000 millones, que no los hay, pero de esos, solo una fracción está almada. Aunque no me gusta esto de almas, simplista. Las almas tienden a agruparse entre las reales. Por eso, tus conocidos tenderán a tener almas. Y esos son los que atacarán con las papayas, más que a la gente vacía, que en realidad ni está allí, o solo como un número estadístico. Ok, Yasky, volviendo a la creación de la raza humana a través del control mental en la antigüedad, ¿qué le pasaba al anterior? ¿Solo se hizo para que las almas vinieran aquí a experimentar? Se supone que eso era para hacer olvidar y sanar el gran trauma de la inundación y del cambio de polaridad de los polos y todo eso de Tiamat. Eso fue el propósito. No crear razas nuevas ni usar eso como excusa para controlar y explotar a la población dentro de un reino artificial llamado 3D, que solo es una mentalidad. Lo que lo creó, y no lo de la luna y las bandas Van Allen. ¿Para insertarles el nuevo inconsciente colectivo? Eso crea otro inconsciente colectivo, sí. Con control mental, creas y guías al inconsciente colectivo. Ergo, lo que es real y no, posible y no para ellos. Por eso la Tierra como está hoy. ¿Pero cómo se logró hacer sin los más media? No fue necesario más media, porque no había mucha población. Solo hacían falta algunos sacerdotes y cosas así. Puestos en diferentes culturas. Ergo, las estatuas con bolsita que se encuentran por todas partes. Una vez sanado, la parte que regresaría a la población humana ya sana mentalmente, a la verdad estelar y a su poder interno cósmico, era el grupo de los druidas y bardos celtas. Pero el sistema ya no se pudo llevar a cabo,
por la implementación del mal en la tierra de parte del cabal atonista, que, usando a Roma, destruyendo su república en el proceso, eliminaron a los druidas y bardos. Con ello, sumiendo a la tierra en una densa maldad y densidad baja que hoy llaman la Matrix 3D. ¿Y contigo están solo las esvarunianas o hay más razas trabajando desde planos más elevados? ¿Has pedido algún tipo de ayuda, si se puede llamar así, utilizando palabras para entendernos? Difícil de poner en palabras. Desde arriba, desde planos más altos, ni siquiera hay razas. Se es más una sola masa de conciencia. El pedir ayuda ahí es más como darte cuenta de que te tienes que esforzar más, como pedirte ayuda a ti misma, ya que ni siquiera se tiene cuerpo, mucho menos género. ¿La Federación te dejaría que tú influyeras otro inconsciente colectivo ahora? De hecho, lo estás haciendo con los vídeos. No importa si me deja o no, no puede detenerme. Eso está claro. Por otro lado, parece que todos los que entraron aquí están por la experiencia que les dará esta vida corta, caótica y limitada. Sí, esa es la razón por la cual entraron. Por el concepto de que las dificultades causan expansión de conciencia. Y hasta cierto punto tienen razón. Para su nivel es necesario. Si tuvieran un nivel de conciencia más amplia, no lo sería. Ejemplo, ¿por qué crees que la enorme mayoría de los millonarios son unos cretinos, mientras que la enorme mayoría de los despiertos están en la quiebra, son pobres y sencillos? Porque, generalizando, los millonarios tienen todo bastante resuelto y se entretienen con cosas materiales que sustentan y resuelven su supervivencia. Y su atención está en autos raros, viajes exóticos, comida costosa y en sus villas en las costas de Córcega. Mientras que, por otro lado, la gente despierta lo está mayormente porque han sufrido mucho, carencias, dificultades grandes, inclusive miedo a su propia desaparición, destrucción y muerte, lo que los ha impulsado a buscar respuestas fuera del mundo material, por lo tanto, promoviendo su expansión de conciencia. No tienen la atención allí en lo físico. A muchas personas, yo incluida, nos cuesta mucho trabajo mantener nuestra atención en tener o en estar en el mundo físico. Si nos relajamos, ya estamos de nuevo en otros planos existenciales más ligeros. No es que pueda yo tener experiencias astrales por la práctica que tengo. Es al revés. Me tengo que concentrar y desgastar mi energía en mantenerme lo suficientemente material como para empujar estas teclas de mi teclado. Deseo que se me comprenda eso. No es que yo me pueda ir. Yo ya me fui. Solo regreso a ratos. Entiendo. ¿Y por qué es tan importante la humanidad para ti? ¿Por qué no dejarlos a su suerte? Por ser la descendiente directa de Ishtar Sofía, me siento responsable por arreglar las cosas. Cosas que yo no causé, pero sé que debo hacerlo yo. Es mi decisión. Pues aquí estoy de vuelta, como os gustó el video. Para mí tenía algunos detalles, cuales me pusieron muchas cosas en su sitio, históricamente, etc. Por ejemplo,
Aquí vemos en este video que Yasuke explica que hace 12.500 años salió una idea de unos miembros de equipos de la Federación a imponer cierta realidad perceptual con algunas limitaciones acordadas sobre una raza humana. Y era por manipulación de ideas. Pero ahora, hay que ir atrás. Antes lo que pasó con Tiamat, con las inundaciones, con cambios de polos, causó mucho trauma en el inconsciente colectivo humano. Han sufrido mucho. Habían pocos sobrevivientes, algunos reptiles, algunos no reptiles, personas estelares. Bueno, y estaban con mucho trauma psicológico emocional. Entonces, en ese momento es cuando se instaló más o menos lo de la luna, la matrix de la luna. Imagino que era así, era para atrapar de alguna manera, encerrar, que no salgan estos negativos reptilianos, etc. Pero lo que se decidió hacer también es guiar y manipular un poco la percepción de los humanos, de los sobrevivientes, hacia ciertas ideas para sanar este trauma que tenían causado por las guerras y la destrucción de Tiamat, porque tenían muchos problemas en el nivel subconsciente colectivo. Entonces salió esta idea de varios miembros de la Federación, de muchas razas de la Federación, a hacer esto, a imponer cierta realidad perceptual con las limitaciones acordadas. Porque tenía que ser con manipulación de ideas, porque como siempre decimos, manipulaciones y alteraciones en el laboratorio no duran mucho, aunque se han hecho por ambos lados, pero lo que cementa estos cambios es manipular la humanidad, la raza, hacia ciertas ideas que después van a creer, y esto va a cementar estos cambios genéticos. Entonces, esto es lo que se ha hecho. Y la idea era sanar este gran trauma. Este fue el propósito de todo esto. Pero lo que pasó era algo inesperado, imagino. Los reptilianos y las razas negativas se han aprovechado de estas manipulaciones perceptuales impuestas en los humanos y lo han usado a su favor, contra los humanos, para explotarlos y controlarlos. Pero eso nunca fue la idea y el propósito de la Federación. Si ellos han participado en estas manipulaciones perceptuales, era, como dije, para sanar este gran trauma. Y no era para crear una raza de esclavos mentales para los reptiles, pero para que después ellos puedan explotarlos. Entonces, todo fue al revés de cómo era el origen de este plan. Como explica aquí Yasuke, no habían más medios, por supuesto, en esos tiempos, pero no eran necesarios, porque lo único que se necesitaba en esos tiempos eran algunos círculos de los sacerdotes que guiaban la percepción, la idea humana en estos tiempos. No había mucha gente, no había muchos sobrevivientes. Entonces solamente eran necesarios algunos sacerdotes iniciados a los círculos con los extraterrestres que les enseñaban cosas. Y esto se dice en las historias, que estos sacerdotes en estos círculos íntimos, esas sociedades secretas que tenían acceso a los dioses. Pero estos dioses no eran dioses, eran los extraterrestres que estaban trabajando y colaborando con esos sacerdotes para después guiar a la población humana, para, como dije, para sanar su trauma colectiva. Y esto era olvidando lo que ha pasado. Entonces le estaban haciendo olvidar ciertas cosas, le estaban haciendo olvidar a la percepción humana, a su origen estelar, para que olviden de este trauma. Pero los reptilianos y los malos, Akhenaten, el cabal, atonismo, se aprovecharon de esto y se aprovecharon de que los humanos han olvidado su
origen estelar y lo usaron contra los humanos. Y el mal se propagó por la Tierra y extraterrestres tenían que retirarse físicamente también de la Tierra. Y es ahí cuando han empezado a entrar con la inmersión, con los pods de inmersión. Se han desarrollado los pods de inmersión para que no tengan que entrar físicamente en la Tierra, también para asegurar su salida, porque si entras con el pod, pase lo que pase, te despiertas en este pod y no te arriesgas a perderte en esta Matrix. Entonces, es cuando muchas razas han empezado a querer entrar aquí por la inmersión y también desde la fuente misma, porque en este momento la situación ya era tan bastante jodida, difícil en la Tierra, el mal se propagó, había muchas dificultades, los reptilianos y se aprovechaban del estado humano de no recordar y de limitado, entonces muchas almas por la inmersión o desde la fuente han empezado a querer encarnarse aquí, porque era el único sitio, parece, no sé si único así, pero sitio donde la gente no recordaba de su origen estelar, donde no recordaban de muchas cosas. Entonces, esto les pareció interesante a muchas almas, donde se podían encarnar y expandirse, según su opinión, a través de estas dificultades y estos retos terrestres. Entonces, esto complicó todo bastante y ahora se entiende por qué también es tan complicada la situación, porque en ese momento ya el plan fue al revés, ¿ok? No funcionó, pero ahora muchas razas, muchas almas querían entrar aquí y experimentar esto y siguen queriendo venir aquí y experimentar esto. Por eso es tan complicado. Ah, y una cosa más. El plan era que cuando se les ha hecho a olvidar a los humanos ciertas cosas estelares para sanar sus traumas, para que olviden, la idea era que los que, cuando ya están sanados y están bien mentalmente, cuando ya están listos, los druidas y los bardos serán los que devuelvan el conocimiento estelar a los humanos y les devuelvan a su esencia estelar. Pero, otra vez, el plan no funcionó porque Roma, Atonismo, Akhenat, todo esto juntos han causado la gran destrucción del conocimiento de los bardos, de los druidas, porque sabían de qué se trataba. Entonces, todo el conocimiento estelar quedó fuera del acceso de los humanos. Entonces, otra vez, el plan no funcionó. Y por eso ahora estamos como estamos, porque fuimos hackeados por los reptilianos cuales se aprovecharon de la situación. Bueno, ahora con esta información se entiende un poco más el involucramiento de la Federación con los asuntos terrestres, por qué siguen monitoreando el desarrollo de las cosas, por qué ciertas personas como Svaru, por ejemplo, Yasky, las Svarus y otras personas que están cerca de ella, se sienten tan, tan involucrados y tan determinados a ayudar. Porque como aquí explica Yasky, ella, no ella físicamente, pero sus descendientes estaban sus encarnaciones anteriores estaban involucradas y formaban parte de este equipo que desarrolló esta idea de hacer a los humanos olvidar ciertas cosas para sanarlos. Y por eso ella se siente responsable y por eso tiene tanta fuerza a seguir y no quiere rendirse y ninguna de las Varus y ninguno de los tripulantes de Toleka quiere rendirse realmente, o casi ninguno. Por eso tienen tanto vínculo con la Tierra, porque seguro que, bueno, las Varus, seguro, Yasky, sus otras encarnaciones, seguro, pero también otros tripulantes de Toleka, seguro que también estaban involucrados en otras vidas, y por eso
conscientemente o subconscientemente sienten esta necesidad de estar aquí y ayudar. Por ejemplo, esto también me explica muchas cosas, sentimientos míos personales, porque yo recuerdo hace 10 años, antes de este contacto, recuerdo que caminaba por la calle y estaba mirando a la gente y sentía que hay algo como, hay una esencia estelar que está allí, pero que no está reconocida, que no está reconocida, que está olvidada. Y me dolía esto mucho. Quería como romper su carcasa y su burbuja, este vehículo donde a través de cual no saben de sus orígenes estelares, y quería que se den cuenta quiénes son. Entonces, esta fue mi pasión desde inicio, y esta es la razón principal en todo este contacto por cual lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo, para devolver este conocimiento de identidad estelar a los humanos. A los humanos, porque sé quiénes son y sé cómo es que lo han olvidado. A través de este video lo entiendo aún más. ¿Por qué lo han olvidado? ¿Cómo fue el proceso? Y me duele mucho, aunque también entiendo que muchas, muchas almas quieren experimentar esto. Pero también me duele esto porque sé que es como bucle atrás de bucle en el cual están entrando. Porque tal vez desde arriba piensan que no es tan difícil como parece, que lo pueden lograr. Que sí, que se pueden afrontar a esto, pero después llegan aquí y es mucho más difícil que se imaginaban, y de alguna manera se puede decir se pierden en la Matrix y no se dan cuenta de quiénes son adentro. Entonces, yo creo que también estoy involucrada en alguna manera, no tengo algunas ideas, pero no de todo, no tengo la memoria, solo lo que se me ha dicho. De cuál podría ser mi involucramiento aquí, y por qué siento esta pasión de devolver este conocimiento estelar a los humanos, porque también me siento responsable de alguna manera. Entonces, muchas gracias por escuchar este video. Creo que añadió algunas nuevas puzzles al panorama, y bueno, nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video voy a compartir la conversación, creo, de Dr. Alex con Aneka, pero no será en YouTube, donde hablará de pulsos electromagnéticos y todo esto. Como siempre, seguimos adelante, aunque no sé, siempre busco palabras nuevas con cuales despedirme. Bueno, hasta el próximo video y bueno, hasta el próximo video. Hay palabras limitadas que puedo usar. Uy, muchas gracias. Hasta luego.